Tras ver la salida del misterio de la Sagrada Cena, cortesía de nuestros queridos amigos de la cigarrera, entramos en tertulia con varios miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Sagrada Cena. Hermano Mayor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Don Álvaro Enríquez. Muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis y por, bueno, pues, para llevar a los telespectadores y a los que se miran y están con vuestra página web, pues disfruten de los días, aunque no vayan a ser o vayan a ser un poquito agridulce, pero bueno, por lo menos les dais esa opción. Muchas gracias. Álvaro Carmona Jiménez, auxiliar de cultos. Así es. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y Jesús López Merino, costalero del Cristo de la Cena y prioste. Exactamente. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es casi obligatoria. ¿Cómo estáis viviendo este Domingo de Ramos? Pues la verdad que es complicado, ¿no? Porque la semana ha sido bastante dura en cuanto a todo lo que ha sido montajes y, digamos, casi cara en la iglesia y prepararlo todo para el día importante para la hermandad, como es el Domingo de Ramos. Y bueno, son los sentimientos que hemos vivido en esta semana o estos meses, pues son sentimientos de como si fuéramos a salir
Y claro, pues llega el día, llega el Domingo de Ramos y no vamos a salir. Entonces son sensaciones encontradas, pero bueno, al final el día que estamos pasando, pues saludando y conviviendo con los hermanos, recibiendo pues también a las diferentes hermandades que nos unen lazos con nosotros, las autoridades, bueno, pues eso te sirve un poquito para sobrellevar el día, ¿no? Pero bueno, se podemos decir que un poquito agridulce. Jesús, tú eres prioste. ¿Cómo ha sido levantarte hoy y no estar con esos nervios de se caerá algo, estará todo bien apretado? Bueno, la verdad que muy tranquilo, muy tranquilo. Estaba todo muy bien esquematizado, todo el equipo de Priostía somos un está muy engranado y no estaba todo correcto. Sí, está todo muy contenta con lo que habéis montado. Muchas gracias. Ya te digo, es un equipo desde el hermano mayor, la Junta de Gobierno, los priostes, el grupo de priostía, es todo en caja. Y yo le doy la idea al hermano mayor, el hermano mayor me la da a mí, lo ponemos en consenso los tres priostes y cuando la Junta dice vamos para adelante con mi equipo, pues y gracias a eso pues ha salido como está. Estupendo. Álvaro, ¿tú qué estarías haciendo en un Domingo de Ramos corriente? Bueno, pues yo ya habría preparado la ropa, bueno, pues lo que viene siendo los enseres de los acólitos, lo tendría el prioste en el altar mayor, seguramente, en el altar de insignia, y nada, estaría junto a los acólitos en una sala apartado, hablando con ellos y nada, preparándonos, vistiéndonos para la salida. ¿Porque tú sales de Nazareno? ¿O? Yo salgo de Pertiguero de la Virgen. Y bueno, ya cumplí los 18 el año pasado. Yo tenía pensado el año pasado salir por última vez de Pertiguero y ya luego pues dar paso a otras personas que vienen por detrás. Y no pudo ser y ahí estoy esperando todavía. Bueno, esperemos que no tardes mucho en despedirte y eso que lo hagas es como te mereces. Eso es, muchas gracias. Álvaro, ¿qué consecuencias ha traído el COVID a la Hermandad de la Cena? Bueno, pues las consecuencias son las lógicas que ha traído la sociedad. O sea, a fin de cuentas las hermandades son un fiel reflejo de la sociedad. Está compuesta por aquellos que formamos la sociedad, trabajadores, estudiantes, personas mayores y bueno, pues todo lo que ha afectado a la sociedad nos afecta a la hermandad. En el aspecto de vivencias, pues evidentemente la primera parte de la pandemia, nos estábamos todos encerrados en casa, pues fue bastante triste y bastante problemática porque tuvimos que reinventarnos, ¿no?, para poder hablar y llegar a los hermanos, lo cual se realizó gracias a la tecnología y a los medios de comunicación, pues pudimos llegar a ellos, pudimos mantener un contacto, saber cómo estaban, ofrecer la hermandad para cualquier circunstancia que necesitaran, pues que la hermandad respondiera y la Junta de Gobierno y la Bolsa de Caridad principalmente, pues tuviera el quite. Y bueno, ya a medida que la pandemia fue bajando un poquito el pistón, en verano, bueno, pues ya se retomaron los cultos con público, los cultos de la Sagrada Cena, los cultos de la Virgen de la Encarnación y ya, bueno, pues también ahora en Navidades y en lo que ha sido la Cuaresma, pues, bueno, pues hemos seguido manteniendo la misma línea, observando en todo momento las medidas sanitarias y las medidas también de aforo del templo y, bueno, dentro de esas posibilidades que nos dan, pues poder atender a los hermanos y que la hermandad pues fuera un punto de unión y de conexión entre ellos, ¿no? Porque sí es cierto que actualmente el problema es que no hay unos espacios donde nos podamos ver unos con otros, ¿no? Entonces pues se puede decir que la hermandad se ha convertido en el espacio principal del punto de encuentro. Como te he dicho antes, siempre manteniendo las medidas sanitarias, lo cual demuestra que se ha realizado bien, es que muy pocos o ningún caso fragante o conocido de una infección o de un contagio se ha vivido en las iglesias de Sevilla y en las hermandades, ¿no? Por tanto, es señal de que si lo que poco que hemos podido hacer o mucho que hemos podido hacer se ha hecho bien. Estupendo. Quiero recordar que llevabas 2 años de hermano mayor y 2 años que todavía no has podido, claro, coger la varadora. O sea, esta sería la segunda Semana Santa porque entramos en el
Aquí mi prio, usted seguro que se acordará mucho mejor que yo. En junio de 2019. Y entonces, bueno, es la segunda Semana Santa que no podemos vivir como era lo esperado, ¿no? Vivirla de hermano mayor o no, bueno, son las circunstancias, me toca a mí estar ahora mismo, se asume perfectamente. Yo creo que, como todo el mundo puede imaginar, no hay mayor alegría o satisfacción que sacar una cofradía a la calle, porque para ello nos inventamos y nos creamos en su momento. Pero bueno, yo creo que con el trabajo que se está desarrollando y con la atención que estamos realizando al prójimo, nos podemos dar por pagado. Que nos gustaría salir como el que más. Estupendo. Yo sé que la pandemia ha dado un giro de tuerca a esto brutal, pero ¿qué proyecto tenía Álvaro Enríquez para la Hermandad de la Cena? Pues mira, la Junta de Gobierno tenía un proyecto por todos conocido, que era poner en marcha la realización de un nuevo paso de misterio para el misterio de la Sagrada Cena. De hecho, hasta que digamos que llegó el mes de marzo del 2020, con el cierre por la pandemia, pues todos los trabajos se estaban realizando según lo marcado. Todos los proyectos ya habían, se habían recibido, se estaban empezando a analizar, sobre todo a digitalizar todos los proyectos y, bueno, a intentar pues cuadrar todos y cada uno de las características de esos proyectos para poder evaluarlos, ¿no? Desgraciadamente, pues esa evaluación solo se ha podido hacer la parte digital y la parte que nos correspondía a la hermandad. Perdón, lo que es la parte, por ejemplo, que tenía que desarrollar esa comisión de trabajo, pues no se ha podido realizar porque era una comisión de trabajo bastante extensa y en donde para poder reunirse pues necesitábamos un espacio, y hoy en día ya no es que ni siquiera un espacio, sino que es cumplir unos mínimos y unos máximos de asistencia, ¿no? Y desgraciadamente no se puede dar. Así y todo, nuestra idea es, en el próximo, como ya se dijo, en el próximo mes de mayo, cercano a la época de Corpus, pues poder exponer públicamente y poder ya dar una primera visión de lo que se ha realizado por los artesanos. En eso estamos y ese es nuestro máximo interés. Si las condiciones lo permiten, lo haremos y Sevilla pues podrá conocer los proyectos, que yo sé, porque a todos nos llegan las preguntas, oye, ¿qué te parece más? ¿Qué te parece menos? ¿Quién ha presentado? ¿No? Ese será el momento en donde todo el mundo podrá conocer. Estupendo, muchísimas gracias. Ahora quiero hablar con Jesús sobre la participación de la hermandad en la exposición In Nomine Dei que habéis llevado. Pues está el techo y la bambalina del Paso de la Virgen del Subterráneo, está la cruz pectoral, la rosa de pasión y el anillo del cardenal. Y ¿cómo ha sido montar todo aquello? ¿Solo lo habéis tenido que llevar? Venía la empresa y se han ocupado todo. De, o sea, todo. Que no te ha dado mucho dolor de cabeza. Nada, desmontarlo de la sala de exposición, nada más. Estupendo. También tenéis, bueno, se cumplen los 150 años del aniversario del nacimiento de Sebastián Santos. ¿Qué supone Sebastián Santos para la Hermandad de la Cena? Me gustaría que, aparte del hermano mayor, me contara Álvaro Carmona qué supone para la Hermandad la figura de Sebastián Santos. Bueno, Sebastián Santos le da un toque distinto al misterio, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que lo es el apostolado de Ortega Bru. Y le da, a mi parecer, al Señor de la Cena, a ver qué palabra utilizo para no equivocarme, ese toque de importancia sobre el apostolado y de perfección, a diferencia del apostolado. Que no digo que sea feo el apostolado, sino que, vamos, de la forma que está hecho el feísmo, ¿no?, de Ortega Bru, y son unas imágenes grandes y a la vista del ojo pueden parecer feas, que a mí no me lo parece, pero al ser de Sebastián Santos y saber cómo cogía ese señor la gubia, pues se ve que es diferente y le da ese ensalzamiento, esa es la palabra que quería utilizar, en el misterio y lo que él se merece, claro. Porque el Señor de la Sagrada Cena rompe estéticamente con lo que es el apostolado, ¿no? Son imágenes muy abruptas, ¿no?, o muy, muy vastas, y el Señor es como perfecto. Darse cuenta que el Sebastián Santo es un escultor
que lo que le da muchísimo a su imagen es unción sagrada. Sebastián vive en una época, en la década de los 40, 50, 60, 70, es una época en donde lo sacro rodeaba toda la vida de la sociedad. Y él, cuando hacía una imagen, no es como podemos hacer ahora, decir, voy a hacer una imagen más bella, menos bella, más fuerte, con menos fuerza, sino él lo único que buscaba era que tuviera unción sagrada y que cumpliera un cometido sacro. Y claro, cuando a él se le encarga, que se le encarga a final del año 54, se le encarga el Señor de la Sagrada Cena, él dice, él tiene la oportunidad histórica de realizar la imagen que él tiene en la mente de lo que era Dios, lo que era el Señor, lo que era Jesucristo, ¿no? Y además en un momento tan importante como es la institución de la Eucaristía. A Sebastián se le conoce muchísimo por toda su obra mariológica, de todas las imágenes de María que tiene en Sevilla y en toda Andalucía. En cambio, por lo que es la imagen cristífera, en Sevilla nada o casi nada, en Huelva tiene algo, en Córdoba, en Jaén, pero lo más importante era, se le presentó esa oportunidad y él la aprovechó. Entonces, él, todo su conocimiento artístico, que eso nos podría hablar perfectamente Jesús, si a eso le sumaba pues toda su intención religiosa, pues le salió una obra maravillosa. A diferencia de la obra de Luis, claro, es que Luis está representando a pescadores, gente de la Palestina de aquella época, o sea, que eran absolutamente diferentes y no tenían esa unción sagrada, sobre todo en ese momento. Ya posteriormente, cuando llega el Espíritu Santo, evidentemente sí, pero hasta que llega el Espíritu Santo, son gente del pueblo. Entonces, pues, con esas manos grandes, esos rictus con muchísima fuerza, porque además estaban viviendo un acto para ello no divino, sino increíble. Como era decir, el pan, el cuerpo, la sangre, para ello era diciendo, ¿qué está diciendo este hombre, no? Entonces, pues ahí se le ve muchísimo esa crispación a la figura, ¿no? Pero claro, son dos cosas diferentes, pero yo creo que casan a la perfección. Hemos tenido últimamente oportunidades por el tema del aniversario de Sebastián y también el año pasado de Luis Ortega Bru, de hablar con la familia de Luis, con Débora, con su hija, hablar también con Sebastián, con el hijo de Sebastián Santos. Hemos tenido contacto con ellos, ellos mismos se han encontrado allí en la hermandad hace relativamente poco, y bueno, ellos mismos son los que dicen que ni eran enemigos ni hacían cosas diferentes, sino que se complementaban a la perfección. Jesús, tú que tienes la oportunidad de tener al Señor de la Cena muy cerquita, ¿tú qué sientes cuando lo tienes, cuando lo están vistiendo, cuando lo mueves? Es una pregunta bastante complicada porque para mí es tanto, a mí me gusta mucho la imaginería y para mí es que no sé explicártelo. ¿Ver a Dios? Puedo ver a Dios. Puedo ver a Dios, puedo ver un judío de aquella época. No te puedo explicar bien, es un sentimiento que... Igual que me pasa con la Virgen y con el Señor de la Humildad, pero para mí el Señor de la Cena es Dios, Jesús, judío de Palestina, de aquella época. Y ya te digo, al gustarme tanto la imaginería y dedicarme como hobby, es una obra espectacular. Es increíble verlo de cerca. Tú que tienes esa suerte, ¿no? Verlo de cerca es impresionante. Impresionante. Y cuando estuvo el hijo de Sebastián Santos, que fue hace poquito, nos dio la enhorabuena por poner la postura que su padre en los cultos, le pusimos las manos abiertas como su padre lo concibió. Y ya te digo, el Señor de la Cena es una obra espectacular. Es una cofradía muy completa. Pasamos ya, o pasa el misterio de la Sagrada Cena, pero ahora nos encontramos con el Señor de la Humildad y Paciencia, que es otra maravilla, porque es un poco la antítesis de esa presencia del Señor de la Sagrada Cena, ¿no? Que está erguido, está aquí, como aquí estoy yo, ¿no? Dando el sacramento de la Eucaristía, pero nos encontramos con una figura totalmente distinta, una figura humilde que intenta no llamar la atención, sino que invita al rezo, ¿no? A reflexionar mucho. Ustedes que lo tenéis tan cerquita, ¿qué sentís cuando lo tenéis allí?
Bueno, lo has dicho tú al principio, o sea, la hermandad es una hermandad muy completa en todos los aspectos y en cuanto a sus imágenes y a sus devociones también. O sea, el Señor de la Humildad cumple un cometido incluso en la calle y en la estética de la calle, de la cofradía, del cortejo, porque esa ilusión, esa fiesta, porque es una fiesta, esa luminosidad, esos colores que tiene el paso de la Sagrada Cena, de golpe y porrazo se aplacan para recordarnos lo que va a pasar. O sea, que la Virgen que viene detrás, que es una dolorosa, llora por algo, ¿no? Entonces, pues te está avisando, diciendo, un momentito, que el Señor está aquí humilde y paciente, que ha habido una fiesta, que es la fiesta de la Eucaristía, pero al final es la pasión y muerte del Señor. Entonces, claro. Al principio siempre se ha dicho, pasa desapercibido. No es que pase desapercibido, es que, es como te he dicho antes, es que de la fiesta todo baja y todo se aplaca por medio de la humildad y paciencia para llevarnos a, estamos aquí celebrando la pasión, muerte y resurrección del Señor, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la calle, a nivel interno, bueno, pues la humildad y paciencia tiene un poder de convicción, una fuerza devocional que hasta hace muy poco la gente no lo sabía. Somos conscientes que el Señor da la cena con todo lo que es un misterio, con todo lo que es su altar, cuando está en el sagrario abajo, es espectacular, en la calle es espectacular, el día del Corpus es espectacular, del palio de la Virgen Subterráneo, ¿qué vamos a decir? Una joya. Entonces la gente puede decir, bueno, el Señor de la Humildad es el tercero. No, ya desde hace muchos años eso fue cambiando. Hay que tener en cuenta que nosotros el Señor de la Humildad y Paciencia lo sacamos en el año 73, desde los años 30 que no salía. Entonces, y si sale es porque había ya un interés dentro de la hermandad en sacarlo, no en dejarlo apartado en un rincón, ¿no? Entonces, ese interés ha ido creciendo, ha habido partes de la hermandad, como han sido los jóvenes durante mucho tiempo, que nos hemos agarrado, pues, me acuerdo también de mi época, nos hemos agarrado al Señor de la Humildad y Paciencia, porque hemos visto, bueno, que las penas y los problemas y las cuitas que podamos tener los hermanos de la cena, pues solo mirándolo a él, nos da ese magisterio de ser humilde y tener paciente para solucionar los problemas. Entonces, los propios jóvenes han sido los que han tomado mucho la bandera del Señor de la Humildad. Y hoy no sabría decirte qué balanza hay, porque tú puedes entrar en la hermandad por la Virgen o por el Señor de la Sagrada Cena, pero cuando descubres al Señor de la Humildad, no es que vayas a cambiar de devoción, pero reconoces de que son tres por igual, incluso la Virgen de la Encarnación de Gloria, que es la que nos ha dado más en los últimos años al darnos la posibilidad de estar en el templo y tener nuestra sede canónica ya para siempre allí. Que no, que la hermandad no está partida en dos, ni en cuatro, ni en tres, no. ¿Es la misma hermandad? Es la misma hermandad y todos los titulares nos pegan el pellizco y cuando llegan los cultos de humildad y paciencia en enero se llena la iglesia. Cuando vivimos hace poco el Vía Crucis del Señor de la Humildad y Paciencia, se volcó toda la hermandad y Sevilla pudo volcarse también con él. Por lo tanto, cada uno sabe cuál es su papel y en cada momento lo ocupa perfecto. Álvaro, tú en la espalda del Señor de la Humildad y Paciencia, ¿qué ves? Bueno, yo creo que hay una definición de hace muy poco, en una entrevista a un gran amigo, tanto mío como de Álvaro, no sé si de Jesús, que es Paco Robles, que él dice, al pequeñito, a ese es al que hay que rezarle. Y sin ninguna duda, cuando el paso de Cristo avanza, con ese paso tan significativo que tiene desde hace unos años, donde deja caer el costero en cada lado, cuando avanza y da la vuelta, que ahí es cuando normalmente los cofrades dejamos de mirar al paso, en cambio, a este Cristo, al igual que por ejemplo el de la bofetada, es cuando se le mira. Porque cuando tú le miras la espalda, es cuando te das cuenta de lo que Él ha hecho por nosotros. Él es donde recoge todos los pecados y donde Él dice, yo soy el Hijo de Dios. Estupendo. ¿Me podríais dar, empezando por ti, Álvaro, un momento, una vivencia que tengas tú con la Hermandad de la Cena? A ver, tengo muchas. Elegir
solamente una, es complicado. Recuerdo un año, antes estábamos hablando en Odreros Botero, yo siempre he salido con la Virgen, y esa doble revira y sonaba Margot. Yo Margot no sabía lo que era, no sabía de su existencia, y desde aquel día, para mí Margot, una de las mejores marchas desde ese día, y el ver a la Virgen con la candelería encendida, en la plaza entera en silencio, doble revira, sin duda uno de los mejores momentos que yo he vivido junto a ella. Sus. Pues igual que él, yo tengo desde los 7 años muchísimas vivencias, pero como aquí tengo que tirar para lo mío, cualquier momento con mi cuadrilla, cualquiera. Cualquiera. Qué cuadrillón, Con mi cuadrilla y mi capataz, cualquier momento. Álvaro, ¿una vivencia? Pues ya te puedo imaginar. Sé que es complicado, pero también. Ya te puedo imaginar. Las vivencias propias de la cofradía, evidentemente, pues son mucho más compartidas por los demás, porque todos los vivimos, tenemos la opción, ¿no? Yo creo que las vivencias que me requieres son mucho más las personales, y las vivencias personales suelen ser con gente que no están contigo, o gente que no participa en el cortejo, gente que te puedas encontrar, gente que tú sabes que no lo están pasando bien, o gente que ya no está, ¿no? Principalmente esas son las que hay. Y yo creo que todos los cofrades en cada estación de penitencia tenemos una, dos, tres. Yo creo que los cofrades cada estación de penitencia se la solemos dedicar a esa persona que ya no está, o a esa persona que sabes que está enferma. Por lo tanto, yo la resumiría en eso, ¿no? Porque luego ya en cuanto al cortejo, yo con decirte que soy un poco atípico, porque siempre me dicen, oye, ¿cuál es el sitio que más te gusta? Esto, lo otro. Yo siempre digo que el sitio que más me gusta es un sitio que no es muy cofrade, porque no se le da mucha atención y aparte se corre mucho, que es en la salida de la catedral. ¿Por qué? Porque es cuando coincide que a la cofradía se le cae la noche encima. Entonces, ver cómo se anochece una cofradía es magnífico, pero ver ya la Hermandad de la Cena y sobre todo ese partido en subterráneo, como la noche le llega, eso no tiene precio. Vamos a hablar ahora de la Virgen del Subterráneo. Ya hemos hablado de los titulares cristíferos, pero a mí me gustaría centrarme en la Virgen, porque creo que es algo fuera de lo común. ¿Qué significa o cómo definirías a la Virgen del Subterráneo? Es complicado, porque a los que somos virginianos, yo no tengo ningún tapujo en declararme virginiano, porque así lo sabe todo el mundo, entonces no tiene ningún sentido. Yo creo que hace una composición con el segundo titular, porque es humildad y amor. O sea, la Virgen Subterráneo es humildad, porque nunca se ha pretendido ensalzarla más de la cuenta. Nunca nosotros, aunque seamos muy ultras de la Virgen, nosotros somos muy ultras de la Virgen, los virginianos, pero nunca hemos querido estar por encima de nada ni de nadie, ni de ningún otro titular, ni de otra cofradía, ni de otra imagen. Entonces, hemos sido muy humildes, que es digamos lo que ella nos traslada. Y el amor, porque, bueno, es que tú la ves, como bien decíamos antes con Jesús, también cuando tenemos la oportunidad de estar en una vestimenta, en un traslado, y entonces pues te ves delante de ella y te derrumbas, ¿no? Porque es que tiene una fuerza, pero la fuerza que tiene es el amor que irradia. Y en cuanto a la belleza, a la dulzura, a todo, incluso su tamaño un poco más reducido de lo normal, o sea, con lo cual pues te pide que seas muy cuidadoso. Entonces, bueno, al final lo que tienes que ser es igual que cuidadoso con ella, pues con el resto de la gente, ¿no? Y el resto de las personas y de los hermanos y del prójimo. Por lo tanto, todo lo que irradia es humildad. Jesús, ¿tú cómo definirías a la Virgen del Subterráneo? Pues mira, desde que soy prioste, si antes me parecía bonita y engalanada, por dentro es la Virgen es
cuando muchos me preguntaron cómo está la Virgen, porque hace poco vinieron a hacerle un chequeo a la Virgen, digo, si es bonita engalanada, la Virgen es preciosa, es perfecta. Es complicado de explicar, porque sí que es verdad que son los, por ejemplo, como prioste, son los cultos más importantes de la hermandad, aunque sea del Señor, ¿no? Es el culto más importante, son su función principal de instituto, su besamano es lo más importante, y tenemos toda la delicadeza del mundo en todo lo que se le hace a ella. Estupendo. Álvaro, para ti definir a la Virgen del Subterráneo tiene que ser muy fácil. Bueno, es fácil, depende de cómo lo mire. Yo el año pasado tuve la suerte, o la mala suerte, como tú quieras verlo, de realizar el pregón de mi colegio, y tuve que realizarlo vía online. Y bueno, pues claro está que le dediqué un trozo de él a esa Virgen, y la definí de tal forma que creo que no me equivoco. Es el abrazo de tu abuela, el amor de tu madre, el cariño de una hermana y el acompañamiento de tu amigo. Lo es todo. Sin eso no eres nada. Y yo lo vi así. Si tú no tienes el abrazo de tu abuela cuando lo necesitas, no tienes el amor de madre, no tienes el cariño de tu hermana y no tienes el acompañamiento de tus amigos, seguramente no eres nada. Por eso, para mí, ella lo es todo. Lo es todo desde siempre. Siempre recuerdo con Álvaro eso de que hubo un año que llegó el Domingo de Ramos y a lo mejor al final salía con el Cristo y yo me puse a llorar, porque para mí lo es todo desde chico. Pues, queridos amigos, nos han dejado una de las frases de la jornada. Precioso lo que has dicho. Para ir finalizando, me gustaría que habláramos de la restauración de los terceros. ¿Cómo lo ha vivido la hermandad? ¿Cómo habéis estado? Pues, mira, yo te voy a decir una cosa. Nos tachan, cuando hemos empezado el proyecto del paso de misterio y de restauración también del apostolado y más cosas que tenemos en mente, nos han tachado de locos y de ¿dónde vais? Y estáis en la bancarrota, en bromas, ¿no? Y yo a todo aquel que me lo ha comentado le he dicho, hace en el año 2015 se inauguró la Casa Hermandad, de la Hermandad Sagrada Cena. En el año 2017 se inaugura el Templo de los Terceros, en 2 años, ¿vale? Independientemente que ahora lo tendremos que pagar, evidentemente. Pero lo cual significa que la Hermandad de la Cena es capaz de realizar todo lo que se plantee. Sus hermanos, los que le toquen dirigirla en cada momento, y una buena muestra de ello fue el templo. El templo es una operación en donde la Hermandad de la Sagrada Cena aporta dinero, mucho dinero, la diócesis aporta dinero, mucho dinero, y la administración aporta dinero. Y nosotros nos vimos obligados, porque tu casa donde tú resides, pues se te podía caer, o tendrías que verte la posibilidad, por cuestiones técnicas a las cuales no le puedes poner freno, te hubiesen dicho, váyase usted a otra iglesia porque esto hay que cerrarlo. Entonces la Hermandad de la Cena se lo planteó y no tuvo más remedio que hacerlo. Y como era una obligación, y era una obligación para nosotros, pues decidimos poner toda la carne en el asador y se hizo. Se puso en unas buenas manos, como en las manos de Paco Polo, el arquitecto, de una buena empresa constructora, y siempre yendo de la mano por el camino con el arzobispado y con la oficina técnica de obra del arzobispado. Por lo tanto, aunque alguien puede decir que era una locura, pero como no había más remedio, lo teníamos que hacer. O sea, es como si mañana a una cofradía se le rompe un vaso y hay que hacer un vaso nuevo. Lo tendrá que hacer, ¿no? Pues claro, pues para nosotros, tan importante como hacer un paso, ha sido siempre nuestra casa. Si nosotros no hubiésemos invertido todo lo que hemos invertido en los terceros desde el año 73 que llegamos, yo te aseguro que tendríamos un paso, como lo quiera, en caoba, dorado, en plata. Lo que hubiésemos querido, lo hubiésemos tenido ya para el Ministerio de la Sagrada Cena. Hubiésemos tenido todo súper restaurado, hubiésemos tenido 2 mantos, hubiésemos tenido todo lo que hubiésemos querido. Pero todo ese dinero se ha volcado siempre en tu casa.
no puedes salir a la calle con una chaqueta perfecta cuando en casa no tienes que ponerte. Y eso es lo que nosotros se decidió en aquel momento. Yo solo decirte que la Hermandad de la Sagrada Cena en la obra solo y exclusivamente ha puesto 600.000 euros. Que con eso estimamos que hubiésemos hecho un buen paso, ¿no? Entonces, creo que la iglesia lo que te marca es, la iglesia en este caso de la iglesia de los terceros, lo que te marca es la necesidad de tener tu casa en condiciones y asegurarte por décadas y décadas y décadas de que vas a tener tu casa, tu templo, tu sede canónica con tu casa hermandad en perfecto estado, para ti y para los hermanos venideros. Muy bien, pues antes de despedirnos, ya saben ustedes, los telespectadores, que se ha convertido en costumbre que los tertulianos o la gente que nos visita nos tiene que traer un detallito. Creo que Álvaro nos ha traído algo. Eso es. Sí, así que, por más, favor. El más chico y el más noble es el que tiene que hacer estas cosas. Oye, Álvaro, tú eres el que te creas. Por ahí empezamos todos, claro, creo. Claro. Bueno, pues como os he dicho antes, el año pasado pues pude realizar el pregón. Portafeli, ¿no? Eso es. Me considero pregonero de Sevilla porque no conozco otro pregón online. Así que, sinceramente, me considero pregonero de Sevilla. Y bueno, pues ahí tenemos a la imagen de la Virgen del Subterráneo. Como a muchos nos gusta ver a los palios, que yéndose. Y con ese precioso manto de Martínez Ojeda. Pues muchísimas gracias. Oye, una pintura magnífica, ¿eh? Uh-huh. Es de un hermano de la hermandad. Es de Carlos Pintura. Eso. Estupendo. Pues nada. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias otra vez por venir. Os deseo muchísima suerte y que, bueno, que este Domingo de Ramos pues sigáis viviéndolo dentro de lo posible, pues los más felices y en compañía de vuestros hermanos. ¿Vale? Así que gracias otra vez por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues nos despedimos. Os dejamos con un vídeo de la Hermandad de la Sagrada Cena con la revirá en la calle Gerona. Para adelante. Ese es eso. Aquí yo me lo...